bien y actuar bien. Acordémonos que toda dolencia física a nivel corporal representa una parte inarmónica dentro de mi propia estructura energética. La vida nos cuadra a todos de maneras distintas, a unos en el cuerpo, a otros en la familia, otros en el dinero, en los negocios, a otros en las relaciones interpersonales. Todos estamos siendo tallados por un orfebre majestuoso y no nos hemos dado cuenta. Todos estamos siendo labrados en el crisol de la sabiduría universal y seguimos renegando. Cuando no somos capaces ni siquiera de cepillarnos la lengua, ni de limpiarnos el hígado, renegamos y cambiamos de religión y le echamos la culpa a todo el mundo. Y este muchacho, y este muérgano, y esta tal por cual, y este yo no sé qué. Y renegamos, y renegamos, y maldecimos, y criticamos, y rajamos, y nos comemos unos a otros. Y no sabemos que todo lo que nos rodea, en esencia, lo que llamamos negativo, no son más que oportunidades de mejoramiento personal, de triunfo, de crecimiento energético y espiritual, de mostrarnos que no somos nada, que somos fungibles, que somos perecederos y que somos desechables. Pero en cualquier momento podemos ser grandes. Podemos y tenemos en nosotros la capacidad de ser co-creadores con el gran creador del universo. Nuestra línea gratis 018000172222. Intercalaremos las llamadas de ustedes con los Twitter o los mensajes o preguntas que nos llegan por nuestra cuenta de Twitter, @conexionvitaluna1. Así es que ya pueden también escribirnos por ahí, @conexionvitaluna1. Y también nuestra línea gratis 018000172222, lista para ustedes desde cualquier parte del país, para que también aprovechen este medio tan importante. Muchos de estos programas, muchos, porque estamos montando desde hace 3 años tal vez, los programas en YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno en YouTube. Un medio que ha servido muchísimo, pues uno va y encuentra que hay miles de personas que han visto estos programas porque en el horario no pueden, tanto en Cali o en San Andrés o en Manizales o en Pereira, en el Eje Cafetero en general o en Neiva, en Ibagué. Entonces buscan en YouTube Jorge Enrique Rojas Quiseno. También buscando la página de Telecafé, ahí están también muchos de nuestros programas. Y desde luego, pues los horarios de los canales regionales que en Manizales son Telecafé lunes, martes y miércoles 7 a 8 de la noche, jueves y viernes 7:30 a 8 de la noche, igual a las 5 de la mañana. En Telepacífico estamos lunes, martes, jueves y viernes de 11 a 12 del día y el miércoles de 11:30 a 12 del día. En Teleislas estamos de 4 a 5 de la tarde todos los días, lunes a viernes. Y 10 de la noche. Y 10 de la noche, sí. Repetición a las 10 de la noche. Bueno, en Teleislas, ajá, San Andrés, Providencia, Santa Catalina. Y también en Nación TV estamos todavía lunes y miércoles. Ajá. De 5 a 6 y de 6 a 7. Ustedes buscan en su programación. Ya tenemos una llamada. En Ibagué está Amparo. Bienvenida, Amparo. ¿Qué tal? Amparo. Doctor, yo quería hacerle una preguntita. A ver, ¿tenemos aquí? ¿Usted escucha? Perdóneme, Amparo. Yo la estoy escuchando internamente, pero el doctor Jorge Enrique no la está escuchando. Entonces, denme un segundo para que organicemos el audio aquí interno y el doctor Jorge Enrique pueda escucharle su pregunta. Bueno, señor. Ok, muchas gracias, Amparo. Bueno. ¿Ya tenemos el retorno aquí? ¿Me dan retorno acá, por favor? ¿Me organizan, por favor, el retorno aquí interno para el doctor Jorge Enrique Rojas que pueda escuchar la llamada? Porque este programa lo estamos haciendo en directo, de ahí la invitación a que ustedes por la línea gratis 018000-127-222. Vamos entonces con la pregunta, a ver si ya está. Amparo, adelante, por favor. Doctor, quisiera preguntarle algo de una operación que me hicieron de la columna. Entonces, como yo le oí decir a usted que en una reunión también, que el sol era muy bueno, el sol era bueno porque era bueno para la osteoporosis. Yo quisiera saber que usted me contestara si yo me pongo todos los días cuando hay solecito aquí en el balcón, me pongo la espalda, tengo la operación y todo, y quisiera saber que si
es bueno eso, porque creo que a mí me ha aprovechado un poquito. Yo estoy tomando las pastas de Cibalgen y yo quisiera saber si las sigo tomando, porque para el dolor, que siempre sin el caminador, a mí me da mucho dolor caminar sin él. Tengo que salir con el caminador para poder que no me dé tanto. Pues, sin embargo, pues las pasticas me calman un poquito de dolor. Ahorita, muy pronto, tengo una cita con el neurocirujano y voy a decirle a ver si me da unas terapias neurales, que usted también ha dicho que son muy buenas. Y bueno, estoy tomando la Master Fibra también para el estreñimiento y las pastas para el hígado. Quiero comprar el Alcagras y la jalea real también, y el colágeno. ¿Qué me aconseja usted? Bueno, señora, lo que usted quiere hacer del sol es lo mejor. Si ustedes lograran entender lo importante que es el sol para el ser humano. A mí me da mucho pesar porque a la gente le dicen que no reciba sol que le da cáncer. Pues si se tira 5 horas todos los días o 3 horas todos los días, o las personas que están en el campo y no se protegen un poco, pero recibir sol entre las 9 y 11 de la mañana y después de las 3:30 de la tarde, en su caso en la espalda, es maravilloso. Inclusive se pueden colocar en plastos de arcilla y o en plastos de suelda, que es una planta, que es una parásita que le da a los árboles, y esta suelda tiene mucho sílice, que se absorbe muy bien y se transmuta en el cuerpo en calcio, ayuda muchísimo a los pacientes. Lo mismo, consumir ajonjolí, que la ajonjolí, además de tener calcio, tiene la vitamina D. Entonces, miren, es un concepto más desde la parte nutricional. Obviamente que usted está en un proceso posoperatorio que puede utilizar los analgésicos, que también le van a ser de mucha ayuda, los puede tomar químicos naturales, es decir, el que usted pueda utilizar. La terapia neural sería fabulosa, pero el sol, utilícelo. Lady está en Águila Valle. Bienvenida, Lady, adelante, por favor. Buenas, para hablar con el doctor Rojas. Le está escuchando. Adelante. Pero por favor, quítele el volumen al televisor. Escuche solamente por el auricular del teléfono. Bueno. Quítele volumen al televisor. Adelante, doctor Lady. Rojas. Sí, adelante. Doctor Rojas. Sí, adelante. Para hacerle una consultica, es que yo llevo hace 4 años que no me viene el periodo y yo ando en control con el ginecólogo y él solamente me manda pastas y pastas, y hace un año ya resulté con ovarios poliquísticos. Y en cada ovario tengo más de 10 imágenes poliquísticas, y yo le digo que sí es de operación, y él me dice, no, porque eso es normal. Entonces, y debido a eso no me viene el periodo, si no tomo las pastas no me viene. Y yo le digo, no, espéreme, porque es que a mí me duele mucho, y él me dice que no. ¿Cuántos años tienes? Y debido a eso también he subido mucho de peso. ¿Cuántos años tienes? 22. ¿Y tienes hijos? Sí, tengo uno, pero ya tiene 6 años. ¿Y con qué planificas? No, con preservativo. Bueno, muchísimas gracias. Pues yo, pues usted que está pues un poco lejos de acá, le pediría que tuviera un segundo concepto de otro ginecólogo. En la medicina no hay una última palabra. Somos humanos y de pronto, así como en el derecho hay una palabra que se llama la hermenéutica del derecho, que significa cómo interpreta él un proceso y cómo lo interpreto yo, en la medicina puede pasar lo mismo. Y sería muy bueno, porque usted está padeciendo de no tener menstruaciones, de unos dolores severos, y usted está buscando pues solucionar su problema de base y no ha tenido buena respuesta con los medicamentos, ahí es donde uno tiene que empezar a pensar en procedimientos también quirúrgicos, y yo de usted buscaría una segunda opinión. Hay un producto que se llama Gincón, que tiene fitoflavonas de trébol y de soya, que es muy bueno, que es un elixir, y la misma lecitina de soya también le va a ayudar muchísimo, las semillas de la mandarina. Hay muchas cosas que pueden servir, pero sí debería tener otro segundo concepto. Está en Pereira Edilma, saludos. Edilma, adelante, por favor. Buenas noches, ¿cómo están? Doctor, una preguntita. Usted me estuvo tratando como hasta julio de este año, pero pues esta vez yo he pedido citica, pero no me he podido conseguir la cita con usted otra vez. Entonces, me tiene preocupada ese nódulo de los pulmones
que tengo como de nódulo en cada pulmón y eso sigue pues como si estuviera recogiendo. Y me van a volver a hacer otra radiografía, pero anda otra cita que necesito para poder pedir ese examen. Y tengo un problema debajo de la costilla, un dolor ahí constante, pero no sé qué puede hacer, doctor, si es por el problema de la artrosis o sea otro problema, para ver qué me aconseja que pueda tomar mientras que puedo la consultica otra vez con usted. Muchas gracias, doctor. A usted muchas gracias. Es muy importante que las personas que ya han sido diagnosticadas de este tipo de masas y demás, hay que seguirles un control radiológico muy frecuente, que no vaya a tener complicaciones. En muchos casos necesita de tratamiento quirúrgico. Y el dolor de espalda siempre hay que descartar con una radiografía del tórax que no existan problemas pulmonares, porque muchos dirán, es la costilla, es el músculo, pero también puede ser el pulmón. Yamile está en Manizales. Bienvenida a Conexión Vital, Yamile. Claro Sí, que sí. adelante. Lo que pasa es que mi papá sufre de COVID y es hipertenso. ¿Y cómo le parece, doctor, que ya está sufriendo desde nervios? Anoche le dieron unos nervios horribles. A ver, ¿qué me puede recomendar para darle casero mientras lo llevamos donde el psicólogo, donde el doctor, porque le da por salir, por decir que quiere salir corriendo y le da por ir al baño? Muchas gracias. Miren, hay una cosa muy importante que yo quiero que la gente entienda. El pulmón, pues es el órgano que tiene que ver con la parte de oxigenación. Una persona que oxigene mal es una persona que empieza a tener alteraciones de tipo psicomotor. Por eso existe la demencia senil, el mal de Alzheimer y muchas patologías que acompañadas a esas funciones de neurotransmisores, pues no tienen una buena carga de oxígeno. En estos casos, a estos pacientes nosotros les hacemos terapias de ozono, las terapias de quelación, porque aquí no es llevarlo donde el psicólogo o llevarlo donde X médico para que le maneje la ansiedad. No es por qué está haciendo la ansiedad. La gente muchas veces consulta para que le manden un tratamiento para el último síntoma, pero es quién lo llevó a ese síntoma. En ese caso, hay que mejorarle la parte pulmonar en estos pacientes porque, vuelvo y les digo, la falta de oxígeno en los tejidos y a nivel cerebral puede dar este tipo de reacción. Daisy, saludos en Barranquilla, adelante. Bienvenida. Gracias. Buenas noches, doctor Rojas. Buenas noches. Era para hacerle una preguntita para ver qué me aconsejaría usted, porque yo visito a los médicos y visito y tiene una dormidera en las manos que tengo y ya no son las manos, sino ya todo el brazo. A mí me operaron de túnel carpiano, una cosa de esas, ¿no? Y me tiene preocupada porque ya en la noche yo no duermo porque ya se me acalambran, ya son los brazos, ya no son las manos, sino los brazos. ¿Y usted mejoró con la cirugía del túnel carpiano? No. Ajá. No, entonces por eso yo estaba para ver qué me aconseja usted, qué compro, qué hago, ya no sé ni qué hacer. Bueno, muchas gracias. De la doctora y usted. Si de pronto, Lina Paula, me puede poner una imagen del nervio mediano. Nervio mediano, bueno. Resulta que está el cerebro. Del cerebro sale por detrás, como decir, un cordón, que es la médula espinal. Pero ese cordón que es la médula espinal bota raíces. Entonces salen las raíces para el brazo, que son los nervios. Entonces está el nervio cubital, está el nervio mediano, el nervio radial. En esta parte se obstruye porque muchas personas por estar tejiendo, por la plancha, por los oficios, por las temperaturas mojadas, calurosas, el computador, bueno, mil cosas, se va cerrando acá y aprieta el nervio. La persona siente en la madrugada una sensación de dolor como si tuviera alfileres y en la medida que va abriendo la mano mejora un poco y la persona empieza a hacer este ejercicio y mejora. Eso se llama el síndrome del túnel carpiano. El nervio mediano está apretado. Uno lo descomprime con una cirugía y debió haber mejorado. Entonces, ¿cómo sabemos que usted quedó, entre comillas, bien operada? Hay un especialista en la medicina que se llama fisiatra. El fisiatra hace un estudio que mide la conducción eléctrica del nervio desde la corteza hasta acá. Ese examen hay que hacérselo a usted
a ver si fue que se le volvió a cerrar allí este espacio y siguió el nervio comprimido. Se llama electromiografía, ese examen. Es muy importante. Por lo tanto, va a ser mucho este ejercicio de abrir los cinco dedos. Hay gente que lo hace así y quedó mal hecho, porque mire que así volvió a quedar cerrado. Entonces, los cinco dedos, o contra una pared, o en el piso, hacer mucho, mucho esta actividad, y ojalá usted buscará un médico que sepa terapia neural, que también le va a servir mucho. Antes de comerciales, escuchemos a Gloria en Pereira. Bienvenida a Conexión, Gloria. Ay, doctor, para una preguntita. Sí. Es para preguntarle que es que mira que a mi mamá le salió un hematoma dentro de la nariz y eso se, tiene una bolota ahí, eso le supura materia. Doctor, y para preguntarle, ¿es verdad que la quinoa y la leche de chía adelgazan? Porque es que yo soy delgada, pero a mí me gusta consumir la leche de chía y la quinoa. Entonces quisiera saber si es verdad que adelgaza, y para preguntarle si ese Prozaquín que están vendiendo en Manimesa, acá en Pereira, lo fabrica usted. Doctor, muchísimas gracias y que Dios lo bendiga. A usted muchas gracias. Mire, a la mamá hay que llevarla urgente a donde el médico. Que la vea su médico, porque esa masa que está haciendo acá ya está infectada, y de acá al cerebro hay esto. Eso puede ser un proceso de los cornetes, un pólipo, pueden ser muchas cosas. Hay un especialista que se llama otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo, que es quien hace este tipo de actividad quirúrgica. Hay que ponerle mucho cuidado a la mamá. Las leches que usted hace mención, la chía, controla un poco el peso porque es un omega que controla las grasas. La quinoa, excelente, pero realmente no son cosas que bajen de peso. Y el producto no lo conozco. Es de Jaquín de Francia. Ah, es otro producto de otro laboratorio que no lo fabrico yo. Se anuncia aquí en Conexión Vital también, pero es de un gran laboratorio de Jaquín de Francia. Quiero hacer entonces, aprovechando esa pregunta de la señora, una aclaración. Los medicamentos Dr. Rojas que se anuncian en estos espacios, siempre dice medicamentos Dr. Rojas, siempre. Los que no, que pautan aquí, porque el programa tiene un altísimo índice de audiencia, hay cosas, hay menciones que se hacen aquí en el programa que no pertenecen al Dr. Jorge Enrique, tiendas naturistas que no son del Dr. Jorge Enrique Rojas, Vital Procolágeno, un excelente producto que se ha anunciado aquí, pero no es del Dr. Jorge Enrique Rojas. Este de Jaquín de Francia que usted menciona, muy bueno para las defensas, pero no es del Dr. Rojas. Son anunciantes que tenemos en el programa. Solamente los medicamentos Dr. Rojas dicen el anuncio medicamento Dr. Rojas. Vamos entonces a hacer un pequeño corte de comerciales a esta hora. En nuestros canales regionales, Telecafé, Telepacífico, Teleislas, Nación TV, este es Conexión Vital. Vamos a Medellín. Marta, bienvenida a Conexión Vital. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, Marta, muchas gracias. Muy bien. Es tan amable, doctor. Aquí lo escucho. Su fiel seguidora de acá de Medellín. Le hago una preguntita. Tengo 62 años. Me salió la vitamina D en 17.5. ¿Qué me recomienda tomar para ella? Pues mira, a mí lo más importante que la gente debe hacer es la parte de una alimentación sana, deporte y sol. Ahí es donde está el secreto de la salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas vitaminas, como la vitamina C y minerales como el hierro, el complejo B, la vitamina K, muchos de ellos están en los alimentos crudos. Cuando ustedes se acostumbran a comer todo de fogón, cuando han hecho una pitadora, cuando han metido al horno, todo eso, la temperatura después de 60 grados tumba las vitaminas. Entonces, y los minerales, traten de consumir buena cantidad de crudos. No estoy diciendo con eso que no coman de fogón, no. Coman que cada alimento, desayuno, almuerzo y comida tenga algo de crudo. Las frutas, las verduras, en fin. Y van a recibir sol y hacer ejercicio. Con eso tan sencillo, usted lo va a mejorar. Voy con una pregunta por nuestra cuenta de Twitter, @ConexiónVital1. Aquí pregunta Adri,
Doctor, ¿qué receta me aconseja para bajar el ácido úrico y los triglicéridos altos? Pues la receta hay, es como la pregunta anterior, que es lo que yo sigo discutiendo mucho cuando doy conferencias en las facultades de medicina, que los médicos deberían de tener como primera opción terapéutica la comida. Porque si uno va a hablar del colesterol y triglicérido, son enfermedades de la boca. Porque ¿por qué se me sube a mí el colesterol y triglicérido? Porque lo estoy comiendo en demasiado, y el ácido úrico. Hay personas que tienen unas alteraciones a nivel del hígado, genéticas y demás, pero la gran mayoría de personas con ácido úrico, colesterol, triglicérido, es que están comiendo eso, fritos, embutidos, enlatados, lácteos, azúcares. Y quiero hacer una aclaración en esto, porque la gente dice, no, tengo colesterol y triglicérido alto, no voy a volver a comer grasa. Los triglicéridos lo aumenta más la panadería, las cosas de panes, de pasteles, todo eso, lo aumentan más. Miren lo importante que es tener eso claro. Entonces, lo que ustedes deben de tener es la parte nutricional. Ahorita una televidente preguntaba sobre la chía. Si ustedes se tomaran todos los días un vasito de agua con una cucharada de chía remojada del día anterior, excelente para manejar este tipo de problemas de ácido úrico, colesterol y triglicéridos. La leche de alpiste. El alpiste es el mismo de pájaros y de humanos, para que no se dejen engañar. La leche de alpiste es, se lava bien el alpiste y se pone a remojar. Al otro día vuelve y se lava, se bota el agua y con agua nueva se licúa y toma la leche de alpiste. Es cosas tan elementales. El orégano, el ajo, la cebolla de huevo, la berenjena, la cúrcuma, el jengibre, son alimentos que bajan estos problemas de ácido úrico, colesterol y triglicéridos. El agua de canela también es excelente en nuestros pacientes. La chía, por ejemplo, no tiene ningún sabor. Entonces, pueden agregarle la chía a cualquier jugo. A todo. A cualquier jugo. Obviamente, cualquier líquido es un líquido saludable. No a una gaseosa, sino a un líquido saludable. Es un jugo. Cierto. Preferiblemente remojarla. Hay que hidratarla. Eso es el secreto. Porque de todas maneras, con el líquido se hidrata. Lo que es, hay que dejarla. Dejarla un ratito. Dejarla siquiera media hora. Exacto. ¿Por qué? Porque los granos cuando se hidratan se pregerminan y aumenta más la vitamina C, la vitamina A y el complejo B. Patricia está en Belén de Umbría. Bienvenida, Patricia, a Conexión Vital. Aló, ¿cómo han estado? Dios los bendiga. Muchas gracias, igualmente. Para una preguntita para el doctor Rojas, lo que pasa es que yo tengo un bebé de 16 meses, él fue 7 mesino. Y entonces en este momento le diagnosticaron hipertrofia de adenoides del 90% de obstrucción de las vías aéreas. Entonces era para ver de pronto qué tratamiento tenía para que no se fuera de cirugía, porque le mandaron unos inhaladores para disminuir las adenoides. Sí. Pues mire, yo le voy a decir una cosa, eso es muy individual. Cada paciente hay que evaluarlo muy bien. Si el paciente llega con una dificultad respiratoria muy fuerte, ya están muy crecidas las adenoides. Las adenoides son como unas amígdalas, como las que ustedes se ven al espejo. Aquí hay una cosa que se llama el anillo de Waldeyer. Así se llama en medicina, pero simplemente es un conjunto de sistema linfático que filtra el aire y limpia la comida. Entonces, cuando ellos se vuelven muy grandes, por tomar leche, por comer azúcares, por acostar al niño con el tetero, con agua de panela, con todo eso, ellas se crecen, no deja pasar el aire. Y eso es muy grave porque el niño empieza a respirar por la boca y como no filtra por acá, la comida o el aire, perdón, se le va contaminado y frío y los enferma del pulmón. En muchos casos hay que hacer cirugía. La terapia neural puede ser una gran opción, pero es muy importante eso. Y ahora que está usted en Belén de Umbría, hago la cuñita para que conozcan el Fumbayú, que queda ahí cerca de Belén de Umbría yendo para Mistrato, que es un sitio donde estamos haciendo terapias de descanso con unos resultados maravillosos. Vamos al Portal del Llano, Villavicencio. María, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, María. Adelante. Gracias por
por escucharme, porque yo he intentado llamar y no hasta ahora que me entra la llamada. Es para hacerle una pregunta al doctor. Sí, adelante. Es que yo sufro de colon irritable y mantengo con diarrea todos los días, entonces fui a la nutricionista y ella me dice que muchos alimentos, que no puedo comer nada de verduras, ni y de frutas solo puedo comer manzana y guayaba, no más. Y entonces para yo comer solo harinas y verduras nada. Sí. ¿Mm? Pues yo estaría también muy confundido con esa respuesta que le dieron, señora. Yo le diría a usted que buscara la posibilidad de otro concepto, de hacerse terapia neural. Hay muchos productos, existen los probióticos, existen los prebióticos, que es el alimento de la flora, como el Master Fibra. Usted puede utilizar productos como el Colbre, que es una arcilla que ayuda a esos problemas gástricos. La Calindra, que es un producto que tiene sangre de drago con caléndula y echinácea. Usted tiene mucho tratamiento y me parece muy grave cuando a los pacientes le están quitando las verduras. Sí, las verduras en algunos pacientes puede aumentar el tema de la deposición, pero depende de cómo se combinan, cómo se preparan, cuáles verduras. Porque recuerdo en estos días que a una paciente le mandaban para bajar de peso que hiciera una dieta de carne, que comiera carne. Y cierto, la persona que come y come y come carne baja de peso, pero termina pesando 40 kilos con cajón y todo, porque la persona termina muy enferma. Y esto es jocoso, pero es cierto. Entonces, quitarle a una persona las verduras, que son las fuentes reales de vitaminas, de minerales, de celulosas, de fibra, pues es muy grave porque le está quitando un elemento nutricional muy importante. Sí, usted puede ponerse a comer una cantidad de harinas y termina pan blanco. Pues sí, eso la va a tapar un poquito. Los cereales la van a tapar, pero la van a enfermar. Entonces, tengamos un poco de... Yo a veces insisto en el segundo concepto porque usted debe estar muy preocupada por esa respuesta. Bueno, en nuestra cuenta de Twitter, @conexionvital1, también hay obviamente muchas preguntas. Quisiéramos darle respuesta y salida a todas, pero no alcanzamos en un programa. Llevo varios años con reflujo. Se manifiesta con flema permanente que me produce carraspera. ¿Qué puedo tomar? El tema del reflujo gastroesofágico es un tema que ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque en el estómago hay ácido, en el esófago es alcalino. Si se me devuelve el ácido para este tubito que es alcalino, me quema el esófago. Si se quema, él se empieza a cerrar. Pero además, dice cerrando, le puede dar un cáncer. Entonces hay que hacer muy buen control de la endoscopia. Nunca acostarse en llenos. Tratar de suspender los lácteos, el azúcar y la leche. Yo repetiré esto y repetiré mil veces porque son alimentos que no le convienen a la persona. Levantar la cama, comer varias veces al día poquitas porciones, fraccionar el almuerzo en dos o tres alimentos. Porque si ustedes comen grandes comidas, el estómago se inflama, se dilata, perdón, y él tiene que estar revolviendo esa comida y esa puertica primera se llama el cardias y como no cierra, se devuelve. Entonces la persona al devolverse, se le afectan los oídos, se le afecta la garganta, se le afectan las fosas de las nasales y las cámaras que son las cámaras de aire y quedan sinusitis y la persona se enferma totalmente. Por eso es muy importante hacer este tipo de terapias. Hay un producto que se llama Vildren que ayuda a bajar el alimento. Deben de evitar el estreñimiento porque una persona tapada acá se devuelve. El estreñimiento les va a complicar el problema del reflujo gastroesofágico. Liliana está en Belalcázar, Caldas. Bienvenida a Conexión Vital, Liliana. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, para hacerle una pregunta.
Lo que pasa es que yo tengo un niño de 2 años, él ha tenido retraso en el desarrollo. Le mandaron, pues lo que veían de los neuropediatras, le mandaron terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, porque es de hizo papá y mamá. Pero los médicos se preocupan que porque tiene 2 años y solamente dice papá y mamá. La EPS no me ha autorizado ninguno de los servicios, ninguna de la terapia. También resulta que a los 18 meses convulsionó. A los 2 meses convulsionó y pues después de los 18 meses ha convulsionado en 6 veces. La neuropediatra le mandó carbamazepina. Pues en estos momentos le están dando carbamazepina cada 8 horas, 4 centímetros. Pues quiero saber qué me recomienda usted para él. Nosotros a estos pacientes generalmente le hacemos un tratamiento con unos estímulos láser, terapia neural, y a estos pacientes se les da unos productos de bases naturales y el paciente responde. Con la terapia neural les va muy bien. Pues realmente habría que iniciarle un procedimiento terapéutico. Sería muy bueno que el niño ya lo metiera a un centro educativo para que él se socialice con más niños y esto le estimule más la parte del habla, y tener apoyo con fonoaudiología, que poco se habla de la fonoaudiología, pero es una carrera bien interesante, bien linda, que es de apoyo para todas estas personas con problemas de lenguaje. Vamos ahora a Medellín. Sonia, bienvenida. Buenas noches, doctor. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias, Sonia. Doctor, tengo 3 preguntitas. La primera, tengo un niño de 20 meses, lo tengo en el jardín, yo lo cuido de 0 azúcares, 0 lácteos, o sea, la dieta que usted siempre recomienda desde que nació, él ha tenido la dieta estricta de 0 carne roja, 0 lácteos, pero desde que ingresó al jardín, el niño es una gripa, termina esa gripa, otra gripa, otra gripa, y no se me ha recuperado. Ya lleva 3 meses agripado todo el tiempo con tos, con mucha flema. Yo le hago de noche le pongo siempre una olla con el eucalipto y la remolacha, le lavo la nariz con eucalipto y remolacha, le doy a tomar en el tetero eucalipto y remolacha y nada. La segunda es que yo tengo un problema de que salgo al sol y de una vez me enfermo, me da dolor de cabeza, me da todo, y yo nunca me asoleo precisamente por eso, y que inmediatamente se me mancha la cara. Entonces yo evito mucho el sol. Y la tercera es si el kéfir de agua es el mismo maná. Bueno, muchas gracias. El tema de los niños en los jardines infantiles es que en el ambiente escolar hay muchos niños con cuadros de virosis. Y por eso uno queda con la duda de la vacuna de la influenza, porque es que sí, la vacuna maneja ciertos virus, pero es que son tantos. Entonces el niño hoy está en contacto con el hijo de Iván, después con el de Oscar, después con el de Julián y así de todos. Y entonces él está haciendo procesos respiratorios recurrentes de contagio. En esos casos lo que usted necesita es mejorar la defensa al niño. Todo lo que le está haciendo está bien. La dieta, las inhalaciones, en fin, pero hay productos que mejoran el sistema de defensas como el goji, hay productos, la vitamina C, todo esto es importante, subirle la parte de las defensas, es lo más, y la terapia neural sería un complemento muy importante para este caso. El kéfir que usted dice se puede hacer en agua y se puede hacer también en agua de panela y también se le llama maná, es el mismo. Y la otra se me pasó, la segunda. No la recuerdo. Dale, el problema del sol, mire. Muchas personas que nacen por cesárea, es diferente una persona que nazca por cesárea que por vía vaginal, tanto en la parte de la flora intestinal como en la parte de procesos irritativos de los tejidos. Habría que mirar su historia clínica. Lo otro puede ser que usted de niña tuvo algún trauma, un golpe, en fin, la terapia neural le va a servir muchísimo. Y lo de las manchas hay que tener muy presente la parte alimentaria también. Porque resulta que aquellas personas que toman muchas bebidas oscuras, té, café, chocolatinas, alimentos de este tipo, están expuestas a computadores, a radiaciones ultravioletas, a radiaciones de las lámparas fluorescentes, eso se elimina también por la piel y da pigmentos, tatuajes en la piel que son las manchas. La parte de estreñimiento, intoxicaciones y demás también dan problemas de manchas. Entonces, hay que mirar todo ese contexto para poder hacer un tratamiento.
Es tiempo de hacer un pequeño corte de comerciales aquí en nuestro programa Conexión Vital en Telecafé, Telepacífico, Teleislas y Nación TV. Así es que regresaremos en un instante con ustedes a la parte final de Conexión Vital. Bueno, tenemos otra pregunta por la cuenta de Twitter Conexión Vital, arroba, ¿cómo es? No, se me confunden los cables. Arroba Conexión Vital 1, ese es el Twitter. Tengo un niño de 5 años, quisiera saber cómo lo puedo desintoxicar, ya que está presentando dolor en el estómago y ahora se le da por lamerse las manitos y casi no come. Y no me atrevo a darle cosas, ya que tiene un problema de soplo sistólico o inocente. Su respuesta, doctor. Mire, en los niños es muy frecuente que la gente diga, no, yo lo quiero limpiar, desintoxicar, purgar. ¿Cierto? Son conceptos que ustedes manejan. Nunca, nunca y mil veces nunca purguen a un niño sin hacerle un coprológico. Porque las mamás dicen, no, es que le chasquean los dientes, es que tiene parásitos. Los niños chasquean los dientes porque tienen reflujo. Entonces el niño está tratando de tragar, y entonces chasquean los dientes, y la gente cree que son parásitos, y van a purgarlos, y lo que hacen es intoxicarlos, porque un purgante no lo hacen con agua bendita, entonces hay que tener cuidado con eso. Es que le sale baba en el popó, le pica el ano cuando toma ciertos alimentos. La principal causa de piquiña en el ano con los alimentos es alergia, no son parásitos. Entonces, miren los conceptos que tenemos que ir cambiando. Los mitos, exacto, los mitos. Que es que toma cerveza y que le da no sé qué, y dicen que son amibas enquistadas, alergias. Entonces, hay que hacer un coprológico y repetirlo a los 2 o 3 días, porque no en todos los popós salen los parásitos. Se repite, uno compara y ahí sí le dice a uno qué es lo que tiene, porque puede que sean parásitos, pero también puede que sean hongos. Y el tratamiento, distinto. Y es muy distinto si tiene amibas a si tiene unos lombrices, que es la entamoeba histolítica o el Ascaris lumbricoides. Entonces, dependiendo, uno hace el tratamiento. Y ya sabe uno, ah, pesa tanto, porque hay que pesarlo. Entonces uno dice, 10 miligramos por kilo, necesita tantos miligramos, tantos días, y hace uno el tratamiento. Última llamada, Marta está en Bogotá. Bienvenida, Marta. Sí, buenas noches. ¿Puedo hacerle una preguntita al doctor Rojas? Claro que sí, Marta. Adelante. Adelante. Doctor, es que hace un año me detectaron que tengo desequilibrio en el colon. Me dicen que esa enfermedad no se cura. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué tomo? ¿Qué me aconseja usted? Que mantengo con un dolorcito al lado del ombligo, al lado derecho, es ahí donde siento que me duele. Y yo eso, ahí era donde me pullaba el doctor cuando me hizo la colonoscopia, me pullaba mucho ahí y ahí es donde me duele. Entonces, pero me sale que tengo hidroticulidad en el colon, entonces que me aconseja este doctor, muchas gracias. A mí me da mucha preocupación cuando a la gente le dicen que no tiene cura. Pues, ¿para quién no tiene cura? Todas las enfermedades tienen muchas posibilidades terapéuticas. A usted no hay nada que hacerle, no tiene cura, acostúmbrese a vivir con ella. No, yo creo que hay muchas cosas que ofrecerle a los pacientes. Hay muchos tratamientos, habría que mirarla, obviamente. Pero una muy buena dieta, unos suplementos dietarios, unas ayudas naturales, todo eso le va a mejorar. Que de pronto no le aparezcan los divertículos, pero con unos buenos hábitos no se le van a inflamar y no le va a doler. Porque el problema es que ellos se inflaman cuando está comiendo mal o alimentándose mal. Entonces, es integrar muy bien eso y ojalá poder obtener usted una consulta donde se le pueda hacer todo un tratamiento complementario. Muy bien. Doctor Rojas, ¿se acabó esto? Se acabó. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por la sintonía y en Facebook pueden buscar Medicamentos Doctor Rojas, donde permanentemente estamos escribiendo artículos. Ha sido un placer estar con ustedes en compañía de esta audiencia que cada vez crece en todos los canales regionales que nos transmiten el programa. Felicidades para todos, muchas gracias y bendiciones.